repente pasar. Se habla de que en la bancada hay divisiones, en la bancada que usted representa, usted dice que no. ¿A qué se deben estos rumores? ¿Qué es lo que usted cree que pueden originarlos? Pues seguramente se trata de interpretar a partir de cómo los demás grupos políticos están divididos. Cualquier diferencia que tenemos dentro de, no solo la bancada, sino de cualquier órgano dentro del partido de Semilla, tienen formas de resolución de manera democrática, y por eso es que se logra cohesionar una posición conjunta, ¿verdad? Pero es muy fácil verlo a partir de la tendencia de las votaciones, ¿verdad? Pero yo creo que ese no es necesariamente el tema relevante. Yo creo que lo importante es aquí es poder compartir los 23 votos que puedan sumar a una junta directiva con la que podamos sentirnos afines en términos de principios, en términos de agenda legislativa y de poder dar estabilidad, gobernabilidad y sobre todo resultados al pueblo guatemalteco. Regreso con usted en un momento, diputado, porque se une a esta charla a la parlamentaria Sonia Gutiérrez de WINAC. Diputado Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Felipe. Buenos días a los colegas y a toda la audiencia de Emisoras Unidas. Ahora mismo empezamos a hablar, le agradezco que haya tomado la llamada. ¿Cómo van las negociaciones, así conocidas como de última hora, para la elección de la Junta Directiva? Diputada, ¿qué puede contarnos? Bueno, definitivamente que es una decisión importante la que se va a tomar. Pues esperaríamos que hoy, así como aparece en el orden del día, yo como bancada, pues hasta el momento no tengo ninguna información oficial de cómo es que se está estableciéndose ya una propuesta de planilla, ya que se escuchan que hay dos o tres propuestas de planilla. No sabemos por lo mismo y tengo entendido que también varias bancadas todavía están con esa indecisión de qué es lo que va a suceder. A lo cual pues me preocupa un tanto en virtud que creo que hemos tratado de buscar consensos a lo largo de estos meses que hemos estado ahí en junta directiva, principalmente porque pues el Congreso de la República es un ente importante en términos de institucionalidad democrática y es ahí donde debe de gestarse el ejercicio democrático y de participación de todas las bancadas, que creemos que hay algunas que se están dejando a un lado. Entonces es un poco la preocupación que hay, pero esperaríamos que en las horas que quedan todavía antes de que se tome esa decisión podamos llegar a un consenso, como ya todos hemos estado manifestando. Cuando usted dice que algunas bancadas están siendo dejadas a un lado, ¿se refiere a bancadas minoritarias? ¿A qué tipo de grupos políticos alude usted? Bueno, hay una realidad que está sucediendo en el Congreso y que las bancadas, muchas, pues sí hay fraccionamientos internos de algunas bancadas. Eso es entendible en ese ejercicio que está dando. Sin embargo, sí hay algunas bancadas llamadas minoritarias o pequeñas que sí están quedando un poco relegadas. Yo lo compartía justamente con algunos jefes de bloque en la reunión anterior de la instancia de jefes de bloque, donde también hacían ver un poco esa preocupación, e incluso ya se han manifestado algunas de ellas. Algo que creo que debe de privilegiarse acá es, siendo un ejercicio democrático el Congreso, que me parece que ese debería ser la perspectiva, construir ese consenso con la mayoría de las bancadas, en la cual pues creemos en la necesidad de fortalecer esa institucionalidad y sobre todo construir una agenda legislativa de país, que yo creo que hasta el momento no se ha hablado más a profundidad al respecto. Le pido que se quede en línea a la diputada Gutiérrez. Se une a esta charla el diputado Cristian Álvarez de Creo. Diputado Álvarez, bienvenido, gracias por estar acá, buenos días. Hola, es un gusto compartirle. Tenemos algún problema con la comunicación. No sé si podemos hacer la prueba de nuevo. Diputado Álvarez, está con nosotros. Escucho muy bien. Sí, es un problema que se entrecorta la señal, pero vamos a intentar desarrollar la charla. Quisiera preguntarle, diputado Álvarez, así usted tiene experiencia en esto, ¿qué se pone sobre la mesa a la hora de negociar una junta directiva en el Congreso? Bueno, hay una serie de deseos de muchos grupos parlamentarios de ser actores en la construcción directa de las agendas, en poder participar en distintas reuniones que tiene la junta directiva, ya sea con presidencia, con invitados extranjeros. Es decir, la junta directiva abre muchas puertas y el
hecho de ser invitado a esa reunión motiva a muchos colegas, a muchos. Es un espacio de poder, es un espacio, digamos, de desarrollar otras esferas de la vida política de cada uno. Pero, me voy a basar en las palabras del diputado Samuel Pérez. Muchas de las discusiones en este caso tienen que ver con la aritmética, con los votos que pueden irse sumando. Y le reitero, ¿qué es lo que se pone sobre la mesa? ¿Qué es lo que ofrecen las bancadas? ¿Qué es lo que al final de cuentas discuten los diputados a la hora de llegar a ese consenso de a qué planea apoyar? Bueno, el apoyo que se le puede dar a una agenda legislativa, el decir, sumemos esta iniciativa, permitinos que nuestras iniciativas avancen más, y se da ese juego tan sano de la democracia cuando se hace sobre la mesa. Yo voy a poner un ley, me la vas a apoyar, y yo tendré después que apoyarte a ti en otras iniciativas de ley. Tristemente, o como suele pasar, son 9 espacios los que hay en la junta directiva, somos 20 o 18 bancadas, no cabemos o no caben todos ahí, así que pues es este espacio de o se van uniendo esos intereses en pro de lo que cada grupo ve con buenos ojos de que pase en el Congreso, es decir, esa agenda legislativa que cada uno queremos impulsar. Gracias, diputado Álvarez, le ruego quedarse en línea. Regreso con Samuel Pérez, diputado de Semilla. Diputado Pérez, en su primera intervención usted hablaba de, entre otras cosas, de los vínculos con el Ejecutivo que tiene en su bancada, que son harto conocidos, es obvio. La pregunta es, ¿esto a la hora de negociar cuánto pesa y cómo pesa? Bueno, en realidad, sobre todo en la parte de orientación de la aplicación de políticas públicas que tienen que tener una agenda legislativa que vaya en concordancia con la misma, y si eso sucede, pues permite que se den resultados más fáciles al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Y eso tiene que ver con afinidades en términos de lograr una mayoría que estabilice la situación en el Congreso, ¿verdad? Y eso es, digamos, más que todo el vínculo que existe. Hablando del verbo estabilizar, ¿cuán estable es la alianza con la que se supone cuenta el oficialismo en el Congreso de la República? A ver, lo que pasa es que hay que entender que dentro del Congreso hay muchísima volatilidad, ¿verdad? Y yo creo que lo hemos visto en las diferentes divisiones que se van dando dentro de los bloques legislativos, y más bien yo creo que la discusión es a partir de cada tema que se pone en agenda, ¿verdad? Hay una ruta que se traza, que lidera la Junta Directiva, por lo menos este año ha sido en concordancia junto con el Ejecutivo y la bancada de Mía. Sin embargo, no existe una aplanadora como solía haber antes, donde no había discusión política, sino que más bien intereses particulares, y había una aplanadora de alrededor de 110 votos que manejaba Alan Rodríguez bajo subordinación absoluta de Alejandro Yamatei, bajo amenazas de la fiscal general, y eso ya no existe, ¿verdad? No podemos hablar de un bloque de 110 diputados que van a ir simplemente a hacer lo que les diga un jefe, sino que más bien tienen criterio y hay afinidades y hay coincidencias y cada tema se tiene que discutir. Yo creo que eso es lo más valioso que ha empezado a mostrar este Congreso, recuperar la identidad democrática sobre todo. Ya que lo menciona, y antes de seguir con los otros dos invitados, diputado Pérez, ¿cuánto pesa, si es que pesa todavía un poco o mucho, el nombre de Alejandro Yamatei en este Congreso? Bueno, Alejandro Yamatei es parte de un régimen de corrupción y de impunidad. Hay gente que todavía quiere intentar rescatar ese régimen de subordinación del Congreso y en general de la sociedad guatemalteca, actores autoritarios que procuran impunidad, que lo que hacen es jugar con la libertad de la gente. La fiscal general está dentro de ese grupo, obviamente, Fredo Orellana, entre muchas otras personas, que cada vez pierden más poder. Y yo creo que eso se va a demostrar el día de hoy en el Congreso y a partir del próximo año de esta legislatura también. Paso ahora con la diputada Sonia Gutiérrez de Huinac. Diputada, vuelvo al tema que usted puso sobre la mesa. Le preocupa que haya bancadas que estén siendo dejadas de lado. ¿Hay bancadas dominantes, más allá del número de integrantes que estas tengan ahí en el Congreso? Diputada Gutiérrez, ¿está con nosotros? Algún problema hay. Ahora mismo lo vamos a resolver. Usted me dirá, Willy, si puedo ya volver a formular la pregunta a la diputada Gutiérrez.
Si vamos a darle la cuenta de 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no fue posible. Por lo, sí, me dice que sí, que estamos listos, al parecer. ¿Diputado Gutiérrez está con nosotros? No, no está. Paso con el diputado. Ah, no, dice que sí. Muy bien, diputado Gutiérrez. Ahí está. Bancadas que son dejadas de lado. ¿Hay bancadas dominantes en el Congreso, más allá del número de integrantes que estas tengan? Perdón, no le escuché. Hay bancadas dominantes en el Congreso, hay bancadas que dejan de lado a otras. ¿Qué nos dice de eso? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que sucede es que la práctica parlamentaria tradicionalmente siempre se va a pensar en los partidos o las bancadas mayoritarias, en el entendido que son los votos los que finalmente determinan. Sin embargo, en un ejercicio democrático todos los votos suman, y yo creo que esa lógica muchas veces se deja a un lado, y a eso se debe que muchas veces las bancadas llamadas mayoritarias dejan a las bancadas minoritarias, cuando en un ejercicio democrático todas las bancadas son importantes, y sobre todo porque también lo significativo que es una institución del Congreso, en la cual uno de los primeros desafíos que asumimos como junta directiva en esta legislatura fue esa amenaza a la democracia que sigue persistiendo. Yo hoy colocaba en mi X los desafíos que tiene la nueva junta directiva, en que avancemos y no retrocedamos en términos de que no se dé un ejercicio plenamente democrático. Yo creo que la democracia se va a dar si les damos voces y participación a todos por igual. Y yo creo que ese es el desafío importante. ¿Qué saca usted en limpio de su experiencia en la junta directiva, diputada? Bueno, creo que nuestra experiencia ha sido importante en términos de ir tejiendo construcciones estratégicas. Creo que mi paso por la junta directiva hemos hecho discusiones y debates importantes en el país. Hemos puesto en la agenda legislativa temas que benefician a la población guatemalteca. Esa ha sido una de las contribuciones que he hecho. La otra es que, como repito, la confianza que el Congreso se debe ir ganando en el ejercicio práctico. Creo que la junta directiva abanderada por el presidente Neri, hemos hecho un trabajo que nos permite con solvencia decir que hemos hecho un trabajo abierto, democrático, de consensos, a pesar de las adversidades que hemos encontrado en cierto momento, pero hemos superado, y esa es el ejercicio más importante que nos ha permitido demostrar con eficiencia, con resultados y sobre todo con un fortalecimiento a la institucionalidad. Es nuestro parámetro de confianza de poder estar en junta directiva. A los tres diputados que están por la vía telefónica les pido quedarse en línea vamos a ir a la pausa en este momento. Déjenme ver si no estamos para pausa en este instante, Willy. ¿Seguimos? Entonces podemos todavía seguir conversando con el diputado Cristian Álvarez, que es a quien le toca la palabra. Él es diputado de Creo. Diputado Álvarez, se dice, se maneja, se circula ya la posibilidad de que Nery Ramos repita en la presidencia de la junta directiva. ¿Qué nos dice al respecto? Creo que el presidente Ramos, a pesar de que era su primer año de gobierno, ha mantenido una relación cordial con los distintos bloques, fuera de que ha llegado tarde un par de veces, y creo que sí ha llenado las expectativas de los distintos bloques, dando espacios y teniendo un manejo dentro del Congreso, a pesar de la atomización que hay en el mismo, que tiene el beneplácito no solo del Ejecutivo, sino que muchas facciones dentro de las bancadas y de las mismas bancadas. Creo que se ganó con paciencia y a punto tonar dentro de los que pueden dirigir nuevamente el Congreso. Bueno, y en este caso usted hablaba de la junta directiva es un espacio de poder. Ahí se maneja la agenda. ¿Esa es la clave de la junta directiva, diputado Álvarez? La clave es no solo llegar a jefes de bloque, porque la agenda se maneja dentro de la instancia de jefes de bloque, y por supuesto puede variar en el punto. Mal trabajo de la junta directiva complica a jefes de bloque y complica la agenda dentro del pleno, cosa que, digamos, sí sucede, pero en pocas ocasiones.
también tiene mucho que ver esa relación que hay con el Ejecutivo. El Congreso es justamente esa resonancia del Ejecutivo, donde el presidente, si se ve con buenos ojos, y pues si no está de acuerdo con los intereses que pues presentados en el Congreso, pues tiene sus traspiés. Así que tenemos que tener esa relación en armonía con la presidencia. Tenemos problemas con la señal, vamos a resolver esa situación. Entiendo que el diputado Samuel Pérez y la diputada Sonia Gutiérrez tienen una cita ahora. Voy a aprovechar una última pregunta con cada uno. Empiezo con el diputado Pérez. Diputado, los maletines con dinero, esa práctica que la gente tal vez no tiene pruebas, pero tampoco dudas que ocurren en el Congreso o ocurrían en el Congreso. ¿Qué puede contarnos de eso en esta legislatura? Yo no dudo que eso sigue existiendo, ¿verdad? Sobre todo porque sigue existiendo gente en el Congreso como Alan Rodríguez, que esa es la única forma en la que puede llegar a acuerdos, ¿verdad? Nunca vimos un proyecto político que pone sobre la mesa una visión de futuro de país. Lo que ponía sobre la mesa era dinero y pactos abajo de la mesa y espaldas del pueblo de Guatemala. Yo no dudo que en esta ocasión lo mismo vaya a estar sucediendo, y sobre todo porque hay una desesperación muy fuerte de parte de esta gente que pertenece a este régimen de corrupción e impunidad, pero que no les va a alcanzar, porque el pueblo de Guatemala, los actores políticos, ya no quieren vivir bajo amenazas, bajo extorsiones, bajo temor que les van a inventar un caso y van a terminar presos sin justificación. Lamentablemente eso sigue existiendo, pero cada vez con menor frecuencia. Gracias, diputado Pérez. Diputada Gutiérrez, cerramos con usted con lo mismo. El hecho de que se ha mencionado infinidad de veces, maletines con dinero en efectivo en el Congreso. Según el diputado Pérez, eso podría estar todavía ocurriendo con algunas bancadas. ¿Qué opina usted? La perdimos, lamentablemente la señal no está en buenas condiciones. Vamos a hacer la pausa, se queda con nosotros el diputado Cristian Álvarez, vamos a unir más voces a esta charla. Le agradecemos mucho a Sonia Gutiérrez y Samuel Pérez por haber contestado llamada a primera hora, así que corte y regresamos. Está hecho en Guate, está bien hecho. Paleta, colores orgullosamente hechos en Guatemala. Por Emisoras Unidas, está escuchando a primera hora. Ahora mismo continuamos esta charla aquí en el programa de hoy, 9:31 a.m. Estamos determinando, tomando el pulso con algunos diputados acerca de qué puede suceder hoy. Está previsto que se elija la próxima junta directiva del organismo legislativo. Y ya tuvieron participación en la primera hora de hoy Sonia Gutiérrez de Huinac y Samuel Pérez de Semilla. Sigue con nosotros el diputado Cristian Álvarez de Creo y se va a sumar el diputado Nery Rodas de Cabal, que es el tercer vicepresidente de la actual junta directiva. Pregunto si ya lo tenemos en línea. Uy, todavía no. Diputado Álvarez, vuelvo a la experiencia suya en el Congreso de la República. Muchos ven esta legislatura diferente a la anterior, y uno de los aspectos que ponen sobre la mesa es que, bueno, han cambiado algunas prácticas. ¿Qué opina usted de eso? Creo que sí ha habido mucha más discusión dentro del Congreso. El partido, digamos, de gobierno y la junta directiva le ha tocado perder en varias ocasiones, es decir, que un punto que ellos querían tocar no se tocara, o uno que no les interesara incluso pasara dentro del Congreso. Y eso creo que es una señal de apertura, creo que es lo correcto, porque la junta directiva y el presidente son directores de debate. Ellos hacen un esfuerzo, una romería para, digamos, socializar los temas que quieren presentar en la junta, y a veces eso no alcanza. Y si no alcanza, pues debe de ser 81 votos quienes terminen decidiendo las agendas y lo que pasa o no pasa. En ocasiones anteriores, pues no había, digamos que si no se hacía lo que quería el grupo que estaba de la mano con el presidente, pues simplemente no había quórum, se desarmaba la junta directiva y no pasaba nada que no quisiera el presidente, y eso fue muy dañino. Creo que hoy sí hay una apertura a los grupos minoritarios. Hemos visto
distintas propuestas que han ido caminando, cosa que de verdad no hubiera ocurrido los 4 años anteriores. Sí hay un proceso de gana-pierde, digamos, en temas legislativos dentro del Congreso, y eso es sano para Guatemala, que se respeten las distintas posturas de los 160 diputados que están ahí representados. Pero veo con buenos ojos el debate que se ha venido abriendo. Ojalá que siga profundizándose, que se trabaje, digamos, más fuerte en que avancen las distintas posturas, que, ojo, no quiere decir que pasen todas las iniciativas que están ahí. El hecho de perder alguna iniciativa o que no se logren los votos también es el mensaje correcto, decir esto se discutió y no pasó. Y muchos grupos aprovechamos en esas pérdidas para marcar nuestra postura, que en un futuro, si son las posturas que espera los electores, nos van a permitir a futuro pues consolidar grupos legislativos de un mayor número, pero siempre que lleve el compromiso de a qué está comprometido uno dentro de la agenda legislativa. Es decir, lo que hace falta y urge en Guatemala es que los partidos, las reelecciones, vayan marcadas por las posturas en la agenda legislativa, más que por llevar o no llevar obra, por ser o no ser simpático. Es decir, que sí podamos entender dentro de la ciudadanía, que la ciudad pueda entender qué tipo de agenda conlleva el voto que se le da a uno u otro partido. Entonces, eso solo se puede ver con una agenda dinámica, que se aprueban unas cosas, se pierden otras, y que probablemente no era su momento, pero así se va ganando ese espacio importante en el debate público. Una identificación programática y no una situación que se dé por intereses particulares. Entiendo eso de lo que dice usted, diputado Álvarez. Le ruego quedarse en línea, que ahora sí me confirman que el tercer vicepresidente de la Junta Directiva actual del Congreso, el diputado de Cabal, Neris Rodas, está con nosotros. Diputado Rodas, gracias por atender la llamada. Muy buenos días. Hola, Luis Felipe, buenos días. Qué gusto poder saludar siempre a toda la audiencia de Emisoras Unidas. Acá estoy a la orden. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Diputado, ¿qué es lo que más se menciona, si es que hay un tema predominante en las negociaciones de última hora para elegir junta directiva? Bueno, yo creo que lo que más se maneja es poder tener la representatividad dentro de esa junta directiva, donde pueda estar la mayoría de los diputados representados. Independientemente que pues son 9 puestos, no pueden haber 16 representantes dentro de junta directiva, pero sí pueden estar representados en las personas que estén ahí. Entonces yo creo que ese es el trabajo que se ha venido realizando en la última semana, creo yo. Es más, ustedes mismos han escuchado que hasta hace 4 días no había una segunda planilla. Hoy es probable que exista una segunda planilla, pero al final lo que se busca es eso, es la representatividad de los 160 diputados en los 9 representantes de la Junta Directiva. De hecho, la diputada Gutiérrez hablaba de 2 o 3 planillas, usted dice que lo más seguro es que sean 2. ¿Quiénes encabezarían esas 2 que usted considera que podrían entrar hoy en contienda? Bueno, yo considero que una está más que claro, que es el presidente Ramos, y la otra pues está todavía, sé que están en reunión ahorita varios representantes de bloques. Se suena el nombre del diputado Adín Maldonado dentro de esa propuesta. Puede ser que cambie de aquí a las 2 de la tarde, pero es probable que crezca esa posibilidad. Uh-huh. O así también que se desvanezca, pues, y que se quede solo la planilla del diputado Ramos. Pero creo que las horas que quedan de aquí para las 2 de la tarde van a ser claves para poder tener ya esa decisión final. Diputado Rodas, según lo que circula, es Neri Ramos quien encabezaría esa planilla, pero no son las mismas personas las que ocupan los otros 8 espacios. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento, o hay alguna posibilidad de que algunos nombres repitan? No, yo creo que es sano la alternabilidad. De hecho, nosotros en Cabal lo hablamos desde el día 1 cuando iniciamos en este año, que había que pensar siempre en ir rotando. Entonces creo que los bloques representados creo que van a ser muy similares, que estén dentro de esa junta directiva,
y lo que pueden cambiar son las personas que hoy en el transcurso de la mañana, la mayoría está ya confirmando quiénes van a ser los representantes, pero creo que es sano el que exista esa alternativa. Bueno, hablando de nombres que se mencionan o que se mencionaron, paso con Cristian Álvarez, diputado de Creo. Diputado Álvarez, uno de los nombres que estuvieron circulando mucho semanas atrás era el de Luis Aguirre. ¿Qué opina de eso? ¿Qué pasó? Bueno, hay una encuesta que circuló ayer donde ponen al partido Cabal y el jefe de bancada de Cabal es el diputado Aguirre, y quien ha tenido presencia, digamos, en el manejo de sumar y restar votos dentro del Congreso. Creo que esto hizo verlo a él con una posibilidad, pero por lo menos a nuestro grupo parlamentario nunca se acercó para decir voy a ser presidente, que están o no están conmigo. Fue algo que se rumoró, dado que pues, ha tenido una, digamos, una presencia activa en redes. Creo que la bancada bisagra ha sido sin lugar a dudas del partido Cabal, entonces ha tenido esa, digamos, esa importancia dentro del pleno, lo que hizo que él de repente surgiera o se le nombrara, pero entiendo yo que nunca consolidó o reafirmó él en persona ese deseo. Entiendo yo que a todos los que alguna vez se les menciona o se nos menciona en el Congreso para un cargo tan importante como la Junta Directiva, pues sí nos agrada que nos vean, y creo que probablemente fue lo que le pasó a él, pero entiendo de que quiere seguir en otra línea, pues nunca dijo hacia dónde, digamos, nunca manifestó claramente sus deseos de ser el presidente del Congreso, por lo menos a nosotros no. Adentro del Congreso, diputado Álvarez, el episodio tan conocido y admitido, por lo menos por uno de ellos, de los golpes en un restaurante, se supone que Luis Aguirre golpeó a Alan Rodríguez, ¿eso le subió popularidad en el Congreso al diputado de Cabal? Bueno, no sé si popularidad dentro del Congreso, porque creo que es importante el respeto dentro de todos los colegas. A veces nos enfrentamos en una disputa ideológica, pero lo que va aprendiendo uno es que al día siguiente necesita de ir a buscar ciertos apoyos. El Congreso es dinámico, la política es dinámica y a veces se necesitan de estos factores. Yo creo que son pocos los diputados que celebran que algo termine en golpe. Lo que sí es que mediáticamente sí lo vimos crecer, pues dada, digamos, los sentimientos encontrados que ha generado el presidente o el expresidente Rodríguez, y eso pues sí lo puso a él en un tema importante dentro de la discusión pública, pero dentro del Congreso creo yo que no estamos a favor de eso. Vean el rechazo que generó también los comentarios incorrectos que se hicieron por otro colega hacia una mujer en el Congreso, hacia una diputada. Esas cosas te pueden generar fama mediática, pero creo que los diputados sí preferimos el respeto, decir las verdades en la cara, eso se agradece mucho, la honestidad, un debate de altura en posturas, en pro país, respetándonos que no todos vemos de la misma manera el mundo, y por eso es que habemos, por eso es que existen justamente los parlamentos. Pero eso no lo vería yo como algo positivo dentro del Congreso. Sí, para la opinión pública creo que sí terminó siendo importante y lo pone a él, pues digamos, en una posición de liderazgo en este momento, pero no para sumar votos dentro del Congreso. Veo el reloj y tengo que ir a pausa. Le pido tanto al diputado Álvarez como al diputado Rodas que se queden por acá para poder llegar a conclusiones de lo que puede suceder hoy allá en el organismo legislativo, donde se ha convocado a los diputados y se espera que se elija a la próxima junta directiva. Le agradezco mucho tanto a Cristian Álvarez, diputado de Creo, como a Nery Rodas, tercer vicepresidente del Congreso, integrante del partido Cabal, por seguir con nosotros para poder llegar a conclusiones en cuanto a la elección de junta directiva que está programada para hoy, y también los retos que tiene esta legislatura y lo que puede ocurrir de aquí a fin de año. Hay
plazo fatal, por decirlo, un plazo que, o para decirlo de manera positiva, un plazo definido, que es el del presupuesto, es el 30 de noviembre. Y en ese sentido, diputado Rodas, los retos que tiene el Congreso de aquí a que se termine 2024, ¿cómo los ve usted? Bueno, yo creo que ya es como ir cerrando un trabajo para mí satisfactorio. Creo que, no por ser parte, pero creo que esta junta directiva jugó un papel importantísimo en la historia del país. Nos convertimos, después de muchos años, en la junta directiva del Congreso de Puertas Abiertas. Más de 100,000 personas nos han visitado en este año, cosa que no pasaba hace muchos, muchos años. Creo que vamos por buen camino y ahora pues solo culminar los dos meses y sentados que nos quedan de frente, haciendo las cosas que nos hacen falta. Hoy la elección de junta directiva creo que es un paso importante y creo que se va a desarrollar de la mejor manera y esperamos que sea lo más representativo posible la junta directiva que se elija. El presupuesto lleva muchos avances ya, muchas reuniones de la Comisión de Finanzas haciendo el trabajo de escucha. Creería que hasta donde se sabe vamos a tener hoy un presupuesto aprobado en tres lecturas, que también hace muchos años no se tiene. Lo vamos a tener, creo yo, por todo lo que se ha venido trabajando, un presupuesto aprobado de esta manera, y con eso creo que vamos a terminar un año interesante. Tenemos todavía varias iniciativas de ley por aprobar en las sesiones que nos hacen falta. La ley de competencias está sobre la mesa y creería yo que puede ser una de las que todavía podamos dejar aprobadas en esta décima legislatura. Así que en general creo yo que ha sido un año muy interesante, no solo para el Congreso, sino que en general para el país, por todos los retos que se tenían y los logros que se alcanzaron. Gracias, diputado Rodas. Paso con el diputado Cristian Álvarez y regreso a la elección de la junta directiva. Diputado Álvarez, ¿le suena el nombre de Adín Maldonado, diputado de la UNE, para presidir o encabezar, mejor dicho, una planilla? Se escuchó el fin de semana en rumores entre colegas de que estaba haciendo un esfuerzo él para armar un grupo para presidir la junta directiva. A nosotros, una vez más, nunca nos platicó de tal tema. Yo creo que en el Congreso va a estar una sola planilla. No creo que obtenga, digamos, el total de los votos, pero creo que sí va a estar votada por más de 100 colegas para que se reelija el presidente Ramos, y creo que sí va a haber unos cambios de personas pequeños dentro de la junta, pero va a haber una que va a ganar con más de 100 votos. Esa sería mi apuesta para este periodo, y esperemos que lo que le queda a esta junta directiva y a la nueva, que si bien es cierto hay que enfocarse en todas las leyes que mencionaba mi colega vicepresidente que nos acompaña acá, también hace falta ver temas pequeños que necesitan del Congreso. Pongo un ejemplo muy sencillo que muchos están sufriendo hoy en día: los para la PNC o la policía de tránsito, y resulta pues que no se ve a los motoristas, no se ve bien la tarjeta de circulación, porque se les mojó, el papel es de fotocopia y no se permite que la enseñen en el teléfono, es decir, de una forma digital. Y las policías de tránsito aducen que dice justamente la ley de tránsito que debe ser en papel. Entonces, ese cambio le podría traer muchos beneficios a los guatemaltecos. Ahí están muchas de esas leyes pequeñas. Esa, por ejemplo, la presentamos nosotros, creo, pensando en los vecinos. Pero es bien importante que el Congreso también voltee a ver pequeñas iniciativas que le pueden cambiar la vida a los vecinos, más allá de las grandes temas de país. Pero ese es el reto, ser un Congreso que piense en los vecinos. Está bien ser de puertas abiertas, pero también abrirle la puerta a muchas mejoras pequeñas en iniciativas de ley que pareciera ser no tan relevantes, pero a la hora de la hora van a salvar a un vecino de caer en una multa de 300 quetzales.
Pues no saben cuánto les agradezco que se hayan tomado el tiempo de contestar, tanto al diputado Cristian Álvarez, diputado de Creo, como al tercer vicepresidente de la actual Junta Directiva del Congreso, el diputado Nery Rodas de Cabal, y antes también estuvieron con nosotros Sonia Gutiérrez, diputada de Huinac, y Samuel Pérez, diputado de Semilla. Gracias por haber estado acá, ya veremos qué nos depara la elección de esta tarde en la reunión en el Congreso de la República, así que vamos a ir a la pausa, regresamos pronto.